¿Y esto qué es? ¿Un perro? ¡Ay, carajo! Se le cayó la cabeza. No, yo no fui. De veras que yo no fui. No sé quién era el perro, pero me cae que yo no fui. ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4. Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior. Después de haber salido, o escapado más bien, de este supuesto refugio donde asesinaron a mi mujer y se robaron a mi hijo. Y casi estoy seguro que lo que está pensando ahorita mismo el personaje es ir a buscar a su hijo. ¿A dónde? Pues a su casa, no sé. Si mal no recuerdo, la casa estaba... ¿Por qué rumbo estaba la casa? A ver, por aquí subimos. Y si mal no recuerdo, creo que íbamos por acá. Creo que era por aquel camino hacia la casa. No sé, de hecho, ahí en el radar me indica hacia dónde tengo que ir. Bueno, en la brújula esa que está en la parte de abajo. Pero tampoco es como que estoy muy seguro. Dice, pulsa LS para sprintar. Sí, ya sprinté y ya me cansé de tanto sprintear. Vámonos de aquí. Supongo que tengo que ir hacia allá, sí. De hecho, creo que ese cuadrito es el que me señala el objetivo o hacia donde tengo que ir actualmente. Así que vamos hacia allá. Pobre hombre, mira, está viendo que esto ya es el apocalipsis prácticamente. Están todas las casas destruidas, pero él todavía tiene la esperanza de que exista alguien en su casa, ¿saben? ¿Eso qué es? En el radar me aparece como si hubiera una persona aquí. No sé, apareció como si hubiera una... Ahí miren, ¿se dan cuenta? ¿Qué aparece? Algo me aparece en el radar, no sé. Todavía no entiendo muy bien cómo... ¿A qué se refiere? ¡Ah! ¿Mi robot? ¿Ese es mi robot? No doy crédito. ¿Cosworth? ¿Es mi robot? De verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Cosworth? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿El mundo, señor? Bueno... Aparte de nuestros geranios, que aún son la envidia de Sancho y Hills, me temo que esto está de lo más aburrido. Las cosas serán mucho más emocionantes con usted y la señora de vuelta. ¿Dónde está, por cierto? Un lugar mejor. Está en un lugar mejor. Señor, esas cosas que está diciendo, esas... cosas terribles. Creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizá jugar a la mímica. A Son le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? ¿El muchacho? ¿Has visto a Son? Codsworth, escúchame atentamente. ¿Lo has visto? ¿Has visto a Son? Vaya, que yo sepa, estaba con la señora, ¿recuerda? Quizá lo haya llevado a jugar a la residencia de los Parker. Seguro que volverá con él enseguida. ¿O qué, no estás escuchando que la mujer ya no está? ¡No está! ¡Maldita sea! ¡Alguien se lo llevó! ¡Me robaron a mi hijo! Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. ¿What? ¿200 años? ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad, un poco más de 210, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa... que llega 2 siglos tarde a cenar. ¿Tú de qué te ríes, maldito robot? ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Él se lo toma muy a cuento, así de... Se quedó dormido 200 años, señor. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y se murió su esposa y a su hijo lo secuestraron, pero usted se durmió 200 años. Muy bien, la dificultad de persuadir a alguien se expresa con un color amarillo. Para mejorar tus opciones de persuadir con éxito, aumenta tu carisma. ¿Estás bien? Codsworth, estás un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Señor, ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los duelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas.
cosas. ¿Y el coche? ¿Cómo se da cera al óxido? Pobre robot, se volvió loco. No sabía que eso podía ser posible, que un robot se volviera loco. Pero al parecer sí. Después de 200 años se ha vuelto loco el pobrecito robot. ¡Basta! Sigue conmigo. ¿Qué sabes? Céntrate. No te alteres, socio. Concéntrate. Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holofinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces ocurrió todo. ¿Está llorando? ¿De veras? ¿Me juras que está llorando el robot? O sea, no manches, ¿qué clase de inteligencia artificial le pusieron a ese robot que hasta está llorando? ¿Holocina? ¿Holocina o golosina? A ver, quiero pensar que eso fue una falla de... fue una falla de... de escritura, ¿saben? Le puso holocina en vez de golosina. Bueno, ya es algo, no es mucho, gracias. Gracias, Cotsworth. De nada. Bueno, basta de sentir autocompasión. Sí, claro. ¿Buscamos juntos por el vecindario? Claro que sí. Quizá la señora y el joven Sean aparezcan. La señora lo dudo, pero igual el niño sí aparece. Quizá algo peligroso. ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. ¿Investigo? Sí. Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. El robot por delante, claro que sí. El robot por delante, por si llega a pasar algo feo, pues que se encarguen de él. Yo aquí te cubro las espaldas, robotcito. No te agüites, no te agüites. ¿Qué tenemos por aquí? Híjole, se me ha olvidado. Ah, caray, ¿qué pasó? Carajo, ¿qué es eso? Se me ha olvidado cómo era que aparecían los objetivos, ¿saben? Había un botón que lo presionaba. Ándale, es este. Inhibidor de combate, bla, bla, bla. Ok. Está en movimiento en otra casa. Sígame. ¿Hay algo moviéndose en la otra casa? Pues vamos, a ver, yo te sigo, robot. Dale, tú dale. Ok, es que con este analizo y puedo matar a mi propio robot, creo que lo puedo matar a mi propio robot. Bueno, vamos. Tranquilo, tranquilo, yo te estoy cubriendo las espaldas, tú no te asustes. ¿Cómo es que...? Ah, sí, pues es que tiene energía nuclear. Ya. ¡Hola! Yo dije, ¿cómo es que no se le acaba la pila? ¿Tenemos? ¿Hola? Pásale, pásale, tú por delante. Mira, aquí me dijeron que podía dispararle así. Y creo que no le atiné ninguno. Le disparé y no le atiné ninguno. Creo que tengo mejor puntería yo así, mira, pa. ¡Listo! Tengo mejor puntería yo sin la cosa esa. Es que me dijeron que con ese podía dar, no sé, que disparos épicos o algo así, pero bueno. En fin, di tres y los tres los falló y no me gusta eso de... ¿Qué es esto? ¿Pero qué carajos es eso? Bueno, ok, ¿qué es? Glándula de tochomosca. Glándula... Bueno, me llevo la glándula de tochomosca, igual sirve para algo. Vamos, robot, ¿dónde andas? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Cotsworth. ¿Qué sigue? La señora y el joven son... ¿Ahora para dónde? Me señala esto que tengo que hablar con Cotsworth. De hecho, Cotsworth. ¿Qué? La señora y el joven son... no están aquí. Ya lo sé, ¿y ahora qué? Venga, Cotsworth, necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está cerca. Pero la gente de allí no es tan sensata como yo. ¿Gente? Eres inútil. Eres un inútil. Gracias, Cosworth. ¿Concord? ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí, aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Ok. Bueno,
Mapa, tengo que ir hacia... Investiga Concord. Ok, es hacia este lugar, a donde tengo que ir. Hacia mi derecha, supongo. Hacia mi derecha. Dice que es hacia acá. El puente, ok, este es el puente. Debe ser por ahí. Híjole, es que corro y se me acaba el PA. O sea, no sé qué significa PA, pero se me acaba. Y no quiero que se me acabe. Lo único que sé es que cuando se me acaba me canso y eso no me simpatiza, ¿saben? Vamos, 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 vamos. Corre, corre, lo más. ¿Qué es eso? Ok. Por favor, dime que no son personas zombies. ¿Están muertos? Sí, al parecer sí. ¿Y esto qué es? ¿Un perro? ¡Ay, carajo! Se le cayó la cabeza. No, no, yo no fui. De veras que yo no fui. No sé de quién era el perro, pero me cae que yo no fui. Mira. ¿Qué carajos? Se le, ya le arranqué la cabeza y se le está moviendo la pata. Mendigo perro diabólico. ¿Se dan cuenta? Sin cabeza y se le sigue moviendo la pata así como que con por pulso. Ok, vamos a recoger esta barreta. Carne de chucho salvaje. Carne de chucho salvaje, ok. Sáquese perro. Sáquese. Ah, caray, no lo puedo patear. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, ese perro es señal de que hay perros aquí. Y eso pudiera ser malo, ¿saben? Tranquilo. Tranquilo, Epsilon. Tú ve acá, chévere. Tú llévatela, tranquilo. Y chévere. Esta es la gasolinera Red Rocket, que la que decía el robotcito Cosworth. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Ahora qué? Pasando la gasolinera. Saluda al perro. Saluda al perro. ¿Cuál perro? ¡Ah, caray! Cría de chupasangre. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Un perro! Saluda al perro, ¿cuál perro? Chico. Hola, ¿pero muchacho? ¿Qué estás haciendo tú solito aquí fuera? Sí. ¿Y por qué no estás mutado? O sea, sobre todo, la pregunta no es ¿qué haces tú solito aquí afuera? Sino, ¿por qué tú no estás mutado? O sea, yo te veo muy sanito. ¿Qué onda contigo? ¿Tu dueño? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, ven conmigo si quieres. ¡Ah, tengo perrito! Ponte frente a tu perro y pulsa A para impartirle órdenes. ¿A poco? ¿Ya así tan fácil? Oye, oye, perro. Espera ahí. Venga. Oh, ok, bueno. Pulsa B para dejar de... Oh, muy bien. Muy bien. Va a ver el chupasangre. Ahí está. Vamos a darle uno en el torso. No tienes ninguna posibilidad de atinarle. ¿O a qué se refiere? Bueno, igual yo sí le atino. Muere, 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 muere. No que no, no que no. Ahora sí le atino, mira. Ahora sí le atino. Y luego aquí, y luego uno aquí. Y luego otro aquí, por si fuera poco. ¡Dale! ¡Pum! 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 ¡No! ¡Qué porquería! Yo tengo mucho mejor puntería que esa cosa. Bueno, vámonos de aquí. A ver, esos chupasangres estaban comiendo esta cosa. ¿Qué era? ¿Una vaca de dos cabezas? No te pases de... Ok, bueno. Vaca de dos cabezas, carne de... Brahman. ¿Qué clase de animales raros son estos? Muy bien, vamos a seguir adelante. Perrito, ¿para dónde tengo que ir? Si tuviera el cuervo de muerte, me diría por dónde ir definitivamente. A ver. Aquí, descubriendo Concord. Ya estamos aquí en la ciudad. Puede haber cosas muy malas, o cosas muy malas, o cosas muy buenas. Eso es definitivo. Perrito. Hola, perrito. ¿Y si le digo al perro que busque? Ordenar. ¡Allá hay alguien! ¿Qué es eso? Saqueador. Es un saqueador. ¿Y si le doy en la cabeza? Y luego en el torso. Y luego en la pata. Y luego en la otra pata. A ver, vamos a darle. ¡Pum! 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 Creo que nada más le atiné uno de los cuatro que le metí. A ver, vamos, perrito, sígueme, sígueme. ¿Le podré decir al perro que lo case? Ahí está el desgraciado, mira.
Saqueador. Te mueres, ¿eh? Te mueres. Que te mueres. Que te mueres, te digo. ¡Eso, perrito! ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro el perrito, eh! ¡Qué bárbaro el perrito! Te mueres porque... ¿Eh? ¿Qué pasa con usted? ¡Eso, perrito! ¡Bien! ¡No, hombre! Mi perrito bárbaro, ¿eh? Mi perrito bárbaro. A ver, señor. ¿Dónde está el otro? Yo sé que está por aquí. ¡No se esconda! ¡No sea cobarde! Vamos a darle uno allí. Ok, no tengo ninguna posibilidad de atinarle. Así que vamos a darle ahí. Bien, otro más, otro. ¡Buenísimo! Aquí okay. Arriba, en el balcón. Tengo a un grupo de colonos dentro. Los saqueadores casi han entrado. ¡Oh! Pilla ese mosquete láser y ayúdanos. Si hay gente, si hay gente viva. Bueno, ¿me meto o qué hago? Abrir. Y me meto. ¡Perfecto! Encontré gente buena entre toda la gente mala que apareció por allí. Que el perrito se discutió, ¿eh? El perrito se discutió echándose a los humanos, ¿no? Pues, qué perro... ya no sé si tenerle miedo al perro o seguir confiando en él después de haber visto... ¿Quién está? ¿Quién fue el chistosito, eh? A ver, ya te vi. Toma. Necesito cambiar de posición. Así. Bien. Híjole, me están bajando demasiada vida. A ver. Por acá. ¿Quién más se asoma? ¡Ah, caray! Tu salud es baja. Usa un estimulante, come algo o bebe agua. Bueno, voy a seguir tu consejo, pero ¿cómo hago eso? A ver, inventario. ¿Sirve que aprendo a hacer eso? En la pestaña de inventario IMP puedes marcar objetos como favoritos pulsando RB. Barreta, pistola, atuendo, talleres. No, aquí, alianza, ayuda, carne. Ok, agua purificada. Yo creo que con esto lo voy a poner en la parte de arriba. Listo. Un estimulante por si se ocupa. Listo. Ya con el estimulante se me ha subido un poquito más la vida. Y tengo que ir hacia allá. Pero aquí están los que me están disparando. Y la verdad no sé ni siquiera de dónde vienen los balazos. No veo a nadie. A ver, ¿dónde está, señor? Ahí está, ya lo vi. Y ya te cargó, ¿eh? Ok, ya con eso. ¡Pum! 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 A ver, asómese otra vez. ¡Toma! Chihuahua, no que no te encontraba. No que no te encontraba, ¿eh? Necesito otro estimulante. Inyeccioncita. ¡Ay, qué bien se siente esto, chavo! Ahora sí, si abrimos la puerta. Una horquilla. ¿Una horquilla? No tengo horquillas. ¿Y de dónde saco las horquillas? Pero qué fregados, entonces ¿cómo voy a subir hasta allá? Si vieron un corte es porque estuve examinando la zona a ver por dónde es... a dónde tenía que dirigirme. Y al parecer es por aquí, y esta no es una persona viva. ¿No? De hecho, aquí no hay nadie vivo, son puros maniquís. Así que no hay nada que temer. Y por este rumbo... tampoco. Todo chévere. Todo chévere y tranquilo. Vamos, perrito. Ven, perrito, ven. No hay nadie vivo. Puros... Oh, ¿las pistolas serán de veras? Así como que de pura casualidad. No, también son falsas. A ese sí yo lo maté. Ese tengo que aceptar que sí estaba vivo. Pero yo lo maté. Munición, perfecto. Cóctel molotov, bien. Tubo de pistola, perfecto. Para lanzar granadas o colocar minas equipadas en el Pip-Boy. Y luego mantén... Ok. Máscara de gas con gafas. Pierna izquierda de cuero. Cuero de saqueadores. Bueno, vamos a encuerarlo todito así. Vamos a encuerarlo todo. Ahorita no creo que me convenga vestirme como ellos, porque si no van a pensar que soy uno de ellos y me van a querer disparar, supongo. Aquí tenemos una botella de Nuka-Cola, un cráneo, una navaja. ¿Esto qué es? ¿Mentats? No sé qué sean las mentats, pero no quiero. Vámonos.
Bueno, ahorita por lo pronto no sé qué sean las mentas. Igual es algo bueno. Bolsa de cemento. ¿Para dónde tengo que...? Creo que es para el otro lado. Sí, de hecho. Estoy dando vueltas nada más. Bueno, que de todos modos es bueno. Tío, larguémonos de aquí. No ganamos nada quedándonos aquí a que nos disparen. Deja de ser un puto cagón. Deja de ser un cagón, ¿ok? Nosotros, ¿cómo se supone que debemos hacer? ¡Tenga! Para que se le quite. Y tenga. No, no veo. Y tenga. Dos guamazos y se murieron. Híjole, no tengo balas. ¿Qué está pasando? Navaja automática, máscara. Munición de 38. Tubo de pistola, brazo izquierdo. Híjole, es que... ¿Tengo otra pistola entonces? ¿O cómo? Así y así. Alianza, armas, pistola de 10 milímetros. Pero no tengo la pistola, la otra. Y no encuentro balas para esta pistola, así que... Híjole, ya se me está acabando la munición. Por aquí debe haber balas. Munición de 38. Es que todas estas son para una de 38 milímetros y la mía es de 10 milímetros. O no sé, no sé a qué se refiere a eso. Pero definitivamente, para mi pistola, no hay munición. La musiquita. Vámonos. Sigo por aquí. Supongo. Voy a entrar y os voy a desollar a todos y cada uno de vosotros. ¿Quién dijo eso? Vamos, tío, no van a ir a ninguna parte. Tenemos otras... ¿Quién dijo eso? Supongo que los tengo que ir a ayudar. Hola. Hola. Por aquí no se ve que haya nadie. Y aquí no hay municiones de las que yo necesito. ¡Ah, caray! ¿Qué carajo? Adiós. ¡Ah, caray! ¡Ah, perro, ayúdame! ¡Perro, perro! ¡Vamos! Perrito, sálvame, por favor. Le voy a dar uno en la cola, mira. Él ni se las huele. Aquí estoy, desgraciado. Toma. Me encontré una pistola. Tubo de pistola. Ah, no. Es un tubo de pistola. Y esto es munición de 38, bla, bla, bla. Y aquí me había encontrado munición de no sé qué. Ok. Creo que ya con esto. Creo que ya con esto ahorita por lo pronto. Tubo de pistola. Es que... cóctel molotov. Yo creo que me voy a equipar el tubo este de pistola. Porque de los otros no tengo munición de la otra. Y la otra es la buena, así que me tendré que conformar con esta cochinada. En pocas palabras. ¿Este es bueno o es malo? ¿Usted es bueno o es malo, señor? No, él es bueno. Insurgentes, muy bien. Hola, tú, no soy sé amigo. Eres, pero llegas en el mejor momento. ¡Oh, qué pistolota tienes! Minutemen de la Commonwealth. No. Oye, no, ¿me regalas tu pistolota? Habla con Preston, no sé qué. ¿Minutemen? ¿Minutemen? Maldita sea. ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos. Esa era la idea. Así que me uní. Quería marcar la diferencia. Quizá... Y así fue, pero las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Llevo con ellos desde Quincy. Lexington estuvo bien por un tiempo, pero los necrófagos nos echaron de allí. Hace un mes éramos 20. Ayer, 8. Ahora somos 5. Solo yo, los Long, Marcy y June. Esa de ahí es mamá Murphy. Okay. Y aquí está Sturges. ¿Necrófagos? ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya. Sea. Es verdad que no eres de por aquí, ¿eh? Los necrófagos son gente irradiada. La mayoría son como tú y yo. Parecen hechos polvo y no viven muchos años, pero no dejan de ser gente. Los que yo digo son diferentes. La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes. No, no es Te destrozarían eso. Nada más verte. Ok. Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro. Los saqueadores nos demostraron que no. Pero tenemos una idea. Dímelo. Venga, habla. Sturges, díselo. Hay un vertiver estrellado en el tejado. De los viejos, anterior a la guerra. Quizá lo hayas visto. Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico. Una servoarmadura T-45 completa. Equipo de categoría militar.
¿Servoarmadura? ¿Qué tiene de especial esa servoarmadura? Un servosistema interno de Westech. Eso es lo que tiene. Dentro de esa joyita, lo super es lo normal. Serás más fuerte, más resistente, recibirás menos radiación. Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del Vertiver y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Te hace? O sea que seré como Halo, en pocas palabras. Seré como los de Halo, seré como un Spartan, así, asesinando a gente a diestra y siniestra sin temor. ¿Ametralladora podría funcionar? Es un suicidio. ¿Ametralladora? ¿Podré usar la ametralladora como un rifle? No veo por qué no. Tendrá un gatillo manual. Apunta a los malos y dispara a discreción. En cuanto a la servoarmadura, está descargada. Llevará 100 años así. Podríamos cargarla, pero estamos en punto muerto. ¿Solución? ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Y pero no podemos llegar hasta ese puto trasto. Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada. Mira, arreglo cosas. Chapuzas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte, precisamente. Podrías intentarlo tú. ¿Y la de Cosworth no funcionará? No lo sé. Ya veremos. Bueno, no es un no. Mira, si consigues el núcleo de fusión, conéctalo a la servoarmadura y pilla la ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Buena suerte. Igual y la de Cosworth funciona. ¿Por qué no voy y se la quito a mi robot? Para que ya no sufra. Algo se y ya, asunto arreglado. Bueno, en fin. Al parecer esa idea no le simpatiza mucho. Munición de 38. Pistola, tubo de pistola automática. Brazo derecho de saqueador. No sé para qué me sirva eso. Igual y me hace un poquito más resistente. Pero bueno, vámonos. Vámonos de aquí. Supongo. ¿Sí tengo que salir o no? De hecho, no tenía que salir, qué tonto. Tenía que bajar. ¿Es por el sótano? ¿Y cómo se supone que llega hasta allá? Bueno, ahorita por lo pronto voy a tratar de descifrarlo. De todos modos, ahorita por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este capítulo. Recuerden que si quieren más de Fallout 4, pues no se olviden de dejar su like y de dejar su comentario, que yo con mucho gusto estaré subiendo esta serie. Yo de todos modos lo voy a estar jugando, lo suba o no lo suba, yo de todos modos lo voy a estar jugando. Así que nada, si ustedes quieren que siga subiendo la serie de Fallout, no se olviden de dejar en su comentario y yo seguiré subiendo capítulos. Abrir cerraduras, ajustar la horquilla. Ok. Es algo muy parecido. Es algo muy parecido a... bien. A otros juegos. Esto de las horquillas. Se me figura mucho al de... ¿cómo se llamaba este juego? El de los zombies. El de Dying Light. Es lo mismo esto de romper estas cosas. Ok. Desactivé esta cosa. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Yo espero que les haya gustado. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¿Eh? Ya me veo de frente. ¡Chao! ¡Uh!